tardes, ya estamos de regreso a nuestra transmisión completamente en vivo del turno vespertino de The Gest Media, The Gest TV, TV Aprendiendo. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que el chat nuevamente está habilitado, ya está abierto para poder recibir sus comentarios, todo lo que ustedes quieran decirnos y decirle al invitado que tenemos esta tarde. Mi nombre es Ricardo Martínez y les doy la más cordial de las bienvenidas a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos acompañan aquí en el Distrito Federal. Y también, ¿por qué no?, enviarles un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta nuestra hermosa República Mexicana. Bueno, pues tenemos, como toda la semana pasada y como vamos comenzando esta semana, solamente tenemos alumnos distinguidos. Y bueno, alumnos distinguidos de escuelas secundarias técnicas, y esta tarde nos acompaña el alumno Charbel, que él viene de la técnica número 17. Charbel, bienvenido. Gracias. ¿De qué nos vienes a platicar esta tarde? De Colorea Tus Derechos. ¿Qué es Colorea Tus Derechos? Bueno, fue algo patrocinado por la UNICEF, que fue hacer una historieta sobre los derechos. Bueno, ahorita nos vas a platicar a profundidad acerca del trabajo que realizaste. Y también nos acompaña la profesora, ¿cuál es su nombre? Norma Bertolino. También ella es profesora de la técnica número 17. ¿Qué materia imparte, profesora? Asignatura estatal. ¿De qué se trata la asignatura estatal? Platíquenos. Bueno, es una materia que busca dotar a nuestros alumnos de secundarias técnicas de habilidades, herramientas para la vida, para que ellos puedan vivir de una manera más armoniosa esta etapa en la que se encuentran. Es una materia que, como el nombre lo dice, busca generar ambientes protectores, ambientes que les brinden a ellos esa armonía que necesitan en la etapa en la que ahorita se encuentran. Muy bien, profesora. Platícanos, Charbel, ¿en qué te inspiraste para hacer el dibujo después de que te enteraste acerca de la convocatoria? Bueno, lo principal fue que una vez estaba en el museo, entonces yo hice la historieta sobre la discriminación y no había para discapacitados. Entonces el museo era de dos plantas y estaba un señor en silla de ruedas y no podía subir. Entonces la verdad me pareció súper mala onda de cómo nosotros podíamos subir y él no, y no había rampas para discapacitados. ¿Eso en dónde lo viste? En un museo. En un museo. Y bueno, y no nada más es en un museo, o sea, en la calle, en muchos lugares no hay rampas. No sé si recuerdes que, y no lo voy a decir con dolo, simplemente es un comentario, en algunos lugares pusieron escaleras eléctricas, ¿las has Exacto, visto? Sí. No funcionan. Exacto. ¿Qué crees tú que podamos hacer para poder arreglar esa situación? Bueno, lo principal es mejorar, ¿no? O sea, acércate tener, un poquito al micro. Mejorar, tener todos la convención de poder lograr hacerlo, ¿no? ¿Cómo es que te enteras acerca de la convocatoria? Bueno, fue gracias a la maestra, que ella fue la que me explicó y me todo esto. ¿Siempre te ha gustado dibujar? Pues sí, no es algo que me haya inspirado, pero la verdad sí. ¿Qué te gusta dibujar? Paisajes. ¿Solo paisajes? ¿No te, no, nunca te ha gustado o no te ha llamado la atención los cómics? No, la verdad no. ¿No? No tanto. O sea, sí, pero no tanto. ¿Y a qué edad más o menos comenzaste a pintar, a dibujar? Como a los 10 años fui a unas clases de dibujo. ¿Previo a eso, en el kinder, algo así te llamaba la atención? Sí, sí, o sea, dibujaba lo normal acá, todo. ¿Pintabas las paredes de tu casa? Exacto. ¿Y no te regañaban en tu casa? No, sí, pero ni modo. Oye, y bueno, ¿y recuerdas cuál fue tu primer dibujo ya hecho en una hoja o en un lienzo o algo así? Me acuerdo que fue en el kinder y la maestra nos había dicho que dibujemos lo que queríamos y yo dibujé un avión. ¿Un avión? ¿Cómo era el avión? Era normal, un avión. ¿Lo conservas? ¿Conservas no, el dibujo? No. No, pero lo tienes grabado, sí, en la memoria. Sí. ¿O no has tenido, mejor dicho, la intención de volver a dibujarlo? Sí, la verdad. Estaría padre, ¿no? Y a lo mejor sí, ahora ya con modificaciones y toda Exacto, la cosa, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, oye, y regresando al punto de la convocatoria en la escuela, ¿la profesora Norma se acerca contigo o fue con más compañeros? No, fue con todo el salón. Ajá. Bueno, no con todo mi salón, con todos los de la escuela.
Okay. Pero pues yo tuve. Pero a ver, platícanos eso. ¿Qué les dijo? ¿Quién le mandó a ella la convocatoria? ¿Cómo se enteró ella? Bueno, fue por la UNICEF. O sea, ellos hicieron la convocatoria de hacer un cómic sobre derechos. Uh-huh. Entonces la maestra los había dejado un trabajo para evaluación de hacer un cómic sobre el derecho que quisieras. Yo elegí el de discriminación. Entonces lo dijo a todos y fue por eso. Y bueno, entonces ya eso ha de haber sido un lunes, martes, miércoles, ajá, no sé. Llegas a tu casa, o mejor dicho, sales de la escuela y ya traías la idea de lo que ibas a hacer. ¿O fue hasta tu casa, como lo comentaste en tu casa? ¿Cómo fue? No, sí, fue en mi casa, estaba pensando, recordé lo del museo, dije, no, voy a hacer sobre la discriminación. Y la verdad es algo que pasa mucho habitualmente, o sea, entonces por eso me atrajo mucho. Y bueno, ¿cuánto tiempo les dio la profesora para poder realizar el trabajo? Como una semana. ¿Y cuánto demoraste en hacerlo? 5 días más o menos. Bueno, es que la verdad lo quería perfeccionar mucho, ¿no? Entonces, o sea, sí me tardó un poco. ¿En la escuela, de repente, en el receso o entre clases tenías por ahí tiempo para hacerlo? Sí, más o menos. ¿Y solamente fue uno el que hiciste o hiciste varios? No, hice dos, pero el primero no me gustó cómo lo había dibujado, pero era la misma idea. Entonces dibujé otra y ya me gustó más. Haciendo la comparación, ¿cómo era uno del otro? Bueno, los dos tenían la misma idea, no más que uno no me había salido tan bien como el otro. ¿Utilizabas los mismos colores, sí, la misma forma, la misma idea? Exacto. ¿Y por qué no nos presumes tu trabajo? ¿Qué? Por favor. A ver si... Yo creo que aquella, mira. A la otra, a la izquierda, a esa, mira. Allá con mi compañero Guillermo. Venos platicando, Charbel. Bueno, el cómic se trata de un niño y su mamá. Entonces el niño va pasando y, o sea, él no sabe qué es la discriminación, respetar y todo eso, ¿no? Entonces lo que hace, ve un cartel y dice, aquí no discriminamos ni nada de eso, ¿no? Entonces él no sabía y le pregunta a su mamá y su mamá le empieza a contar que todos somos iguales, que no hay que tener discriminación, no tenemos que discriminar a nadie y ya, se trata más o menos de eso el cómic. Ok, déjame ponerlo acá, a ver si me siguen. Ustedes me dicen aquí para que no dé tanto la luz. Ahí está, mira, para que lo acerquen un poquito más y se pueda ver. Profesora, ¿cómo se enteran que Charbel resulta ganador? Bueno, a nosotros nos hacen una llamada a la escuela para informarnos o darnos más bien la noticia de que él había salido ganador del tercer lugar a nivel nacional con este dibujo. Desgraciadamente nos hacen llegar la información un día después de la premiación. Entonces, no pudimos asistir a la ceremonia, pero aún así nos dio muchísimo orgullo el hecho de saber que Charbel había salido ganador en este concurso. Realmente fue un orgullo para la escuela, para la técnica 17, el darnos cuenta de, ya lo sabíamos por las actividades que se han venido realizando en la escuela, del talento que tiene nuestro alumno, pero reafirmar esta situación en un concurso tan importante como es los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promovido por la UNICEF, pues bueno, nos llenó también de orgullo. Y se lo hicimos saber inmediatamente para que él también viviera esa felicidad con nosotros. ¿Qué sentiste? La verdad fue muy padre, ¿no? Porque yo no pensé que iba a concursar. La verdad yo solo lo hacía por una calificación y de la nada la maestra me dice que quedé en tercer lugar nacional y se sintió chido, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, ¿y ya buscaste tu nombre en internet? Sí, sí aparece en la página de UNICEF. ¿Y qué se siente? No, padrísimo. Es algo único, ¿no? Es una experiencia única. Oye, Charbel, ¿y ahora cómo te ven tus compañeros? ¿Tienes más amigos? No, igual, o sea, eso solo fue un trabajo, o sea, no, normal. ¿De qué forma podrías motivar a tus compañeros del aula
o de otros grados a que adopten una técnica para dibujar? Bueno, primero que dibujen como ellos puedan. Okay, o sea, yo la verdad dibujé como pude y me salió esto. O sea, no es tanto esforzarse, es la palabra, ¿no? Que se esfuercen mucho, que lo que quieran conseguir lo logren. Con tus familiares, ellos te apoyan para seguir con el dibujo? ¿Adoptaste también de alguien el dibujo? Sí, de mi tía, ella dibuja profesional, ¿no? Podemos decir, sabe dibujar bien. Entonces ella fue la que me ayudó a hacer varios efectos de la historieta. Oye, cuando le platicaste o le diste la noticia que habías resultado el tercer lugar a nivel nacional, ¿cuál fue su reacción? No, me felicitó, fue una reacción padre, ¿no? Se sintió bien, porque la verdad este fue un trabajo de los dos, no solo mío. Profesora, cada vez que hay convocatorias de este tipo, ¿se les dice de la misma forma o se les comunica de la misma forma a los alumnos? Bueno, en esta ocasión la convocatoria era abierta para todos los alumnos de la escuela. No había ninguna cláusula o alguna argumentación que nos pudiera dar información que fuera solamente dirigido a ciertos alumnos. En mi caso, bueno, en la materia de asignatura estatal, vemos lo que son los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, aplica maravillosamente lo que es este tipo de concursos o este tipo de temáticas, y yo no quise solamente seleccionar algunos alumnos o el hecho de haberme dado cuenta que algunos dibujaban muy bien, que otros tenían técnicas maravillosas para poder expresar lo que querían decir a través del dibujo, lo manejé de una manera abierta porque quise darle la oportunidad a todos de que expresaran lo que es los derechos de los niños y las niñas de una manera proyectiva, de una manera en la que ellos a través del dibujo pudieran hacer suya la información y suyos estos derechos que son tan importantes. Muy bien, ¿qué vas a comentar? Adelante, ¿no? Bueno, Charbel, yo sí quiero preguntarte, ¿tienes algún mensaje que quieras enviarle a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas? La verdad, sí, que se esfuercen mucho en lo que quieran hacer, que si se propongan algo, lo logren. Muy bien, profesora, ¿algún mensaje que quiera enviar? Pues solamente que sigan motivándose, echándole ganas a realizar las actividades que ellos tengan en mente. A veces los muchachos creen que porque no son muy buenos dibujantes o porque no son expertos en realizar cualquier actividad, no la van a lograr o se limitan ellos mismos. Sin embargo, la invitación es a que se atrevan, a que hagan las cosas con el corazón y con muchísima, muchísima confianza en sí mismos, y el ejemplo está aquí y me hace sentir muy orgullosa de que mi alumno de la técnica 17 haya llegado hasta donde llegó. Así es un orgullo, como aquí lo decimos, es orgullo escolar, y bueno, es por eso que estas dos semanas hemos invitado por medio del licenciado Salgado a todos los alumnos distinguidos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos, no sin antes, como es costumbre aquí en The Gest Media, tanto en televisión como en radio, un espacio que se les da para que envíen saludos a quien ustedes quieran. Adelante, Charo. Bueno, un saludo a todos mis compañeros y maestras que todos me apoyaron para poder lograr hacer esto. A tus familiares, a tus papás, a tus vecinos. También, a mis papás y todos. Muy bien, profesora. Bueno, pues yo un beso y un abrazo a mi pequeña, a Dana Sofía, a toda mi familia y a mis compañeros de la Técnica 17. Bueno, pues en este programa estuvo un alumno distinguido de la Escuela Secundaria Técnica número 17. Muchas felicidades, Charbel. Gracias. Y adelante a seguirle. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ya estamos casi a punto de despedirnos. No se vayan, vamos a continuar con más programación aquí en The Gest TV. Recuerda que The Gest TV te ve aprendiendo, y quiero hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica aquí en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas educativos aquí en The Gest TV y en The Gest Radio. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias a mis compañeros en producción en esta tarde. Muchísimas gracias, continuamos con ustedes, que tengan una excelente tarde.